Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como cada semana. Saben que parte de lo que ha resultado enormemente afortunado de estar con ustedes, como ya lo mencionaba semana a semana en Triángulo de Letras, es el invitar a inteligencia, sí, naturalmente, pero también a amigos. Y el día de hoy me da mucho gusto para platicar acerca de el oficio de escribir, recibir, en principio, a mi queridísimo Jorge Fernández. Querido Jorge, muchísimas Hola. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Al contrario, mi querido Jorge, ya hemos tenido oportunidad de muchas ocasiones de conversar y hoy lo haremos con muchísimo gusto. Gracias, mi querido Jorge. Con gran gusto. Otro gran amigo, inteligencia, lúcido, en fin, yo me desvivo cuando se trata de hablar de mis amigos. Benito Taibo, Benito, ¿cómo estás? Gracias. Yo, cuando empezaste a decir inteligente y lúcido, yo volteé a ver quién habían invitado y no, ya no teníamos sillas, querido. Gracias, Eduardo, gracias por estar. Al contrario, mi querido Benito. Y aquí tenemos también a una poetisa, escritora, inteligente, igualmente lúcida, que también tendrá muchísimo que decirnos acerca del grato oficio de escribir y el grato oficio de vivir escribiendo. Tania Favela, Tania, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, no, al contrario, gracias por la invitación, por la compañía. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a aproximarnos a semblanzas acerca de los autores que el día de hoy aquí nos acompañan y en un momento más regresamos e iniciamos nuestra conversación. El día de hoy vamos a hablar del oficio, el oficio de escribir. Benito Taibo, periodista, poeta y novelista, ha dedicado muchos años de su vida a la promoción de la lectura. Ha publicado 4 poemarios, entre los cuales destacan 7 primeros poemas, Vivos y suicidas y de la función social de las gitanas. Como novelista, Benito Taibo ha publicado hasta el momento Polvo, Persona normal y la más reciente, Querido escorpión, la cual retrata a medias trazas entre la realidad y la ficción a Latinoamérica, sus vicios y virtudes, a través de una región imaginaria llamada Arcadia. Jorge F. Hernández ha sido candidato al doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor, tutor de becarios y, en general, entusiasta promotor de la joven creación literaria. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández, la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha participado desde hace años en la conducción de varios programas de radio y televisión. Tomando como título una referencia a Pedro Páramo, Un montón de piedras reúne una selección de espléndidos cuentos creados por este autor único en su género. Tania Favela, joven poeta nacida en la Ciudad de México, ha publicado en las revistas Crítica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Laboratorio de Chile y Sibila de Brasil. En el año 2004, su trabajo formó parte del Anuario de Poesía Mexicana, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Pequeños resquicios reúne poemas que Tania Favela escribió a lo largo de 8 años. Se trata de un repaso por las lecturas y experiencias trascendentes de la vida de la autora. Veamos un adelanto del libro que el día de hoy nos presenta aquí Tania Favela. Es un poemario maravilloso. Conozcámoslo y ahora regresamos para nuestra conversación. Cazaguate, ni este invierno ni el próximo florecerás. Te talaron en marzo, de noche, manos silenciosas. En marzo la muerte andaba suelta. Lo sé porque mi tío murió, y también tú, y tus flores blancas, y la música que lo acompañaba día y noche, dejaron de existir. En marzo murió también el elefante gris. El zoológico quedó vacío. Y la calle y la casa. Te lo digo a ti, Cazaguate, que ya no estás. Tania, oficio de escribir. ¿Qué puebla el alma de un escritor? O la mente, las ideas, la vida, como para
tener tantas ganas de llegar frente a un papel, una pantalla, ya no solo de computadora, sino ahora también de smartphone, en fin, y comenzar a plasmar las ideas en un papel, comenzar propiamente a escribir? Pues mira, en mi caso, ¿no? Porque me imagino que esto dependerá, ¿no?, de la persona, pero en mi caso, lo que a mí me da mucho el pretexto para la escritura es la lectura. Yo pienso que más que poeta, me considero lectora, y creo que la lectura es de alguna manera como el pivote para poder empezar a escribir. Claro que también las experiencias de tu vida y demás, pero sobre todo la lectura, ¿no? Estás leyendo un libro, ensayos, otros poemas, y de pronto algo encuentras, ¿no?, en esas líneas que te da como la entrada a tu propia escritura, ¿no? Entonces, yo entiendo un poco la escritura así, ¿no?, como con una especie como de diálogo con otras escrituras distintas que van construyendo de alguna manera la tuya. Jorge, hace un ratito estábamos comentando aquí fuera del aire acerca de los oficios o del oficio, y me mencionabas un montón de obras que tienen que ver no solo con la palabra, sino también con el hecho específico del oficio. Sí, bueno, yo evocaba a don Luis González, que fue mi maestro, lo conoció muy bien Benito. Don Luis González y González, que escribió El oficio de historiar, que es hacer el mapa de los historiadores, por qué se meten de gambusinos del pretérito. Pero lo que está diciendo Tania, yo creo que es el común denominador de la mayoría de los escritores, que es que somos lectores, y en mi caso, subrayador. Y entonces, en el margen, o en los márgenes, uno empieza a escribir, sobre todo cuando estás estudiando un libro, ¿no? Y en mi caso, de ahí brinqué a hacer dibujos. Entonces, yo creo que el oficio de escribir en la portada del más reciente libro son dibujos míos. Sí, de hecho, hay que apuntar eso y subrayarlo. Digo, en un ratito más vamos a ver una aproximación de tu texto. Pero lo decía por lo siguiente, porque hay personajes que primero, no sé cómo funcione Benito, pero en mi caso, primero los dibujo y se encarnan, y luego ya tienen nombre, y ya cuando mis hijos se están preguntando por ellos, pues entonces ya se les inventa una historia. ¿Tú cómo funcionas, Benito? Este triángulo de letras va a resultar absolutamente maravilloso, porque estaremos todos de acuerdo. Yo soy un lector que se atrevió a dar el salto al vacío. Creo que todos padecemos de este maravilloso mal, ¿no?, que nos corroe por dentro y que nos obliga a escribir. Funciona, ¿no? Borges lo decía, los escritores generan a sus propios precursores. El haber leído para luego poder escribir es absolutamente, es tan necesario como dar el primer llanto para poder respirar el resto de tu vida. Lo decía Tomás Eloy Martínez maravillosamente bien, sí. Somos lo que hemos leído, o por el contrario, somos la ausencia que esos libros han dejado en nuestras vidas. Y de alguna forma, a lo mejor trata de repente uno de llenar esa ausencia, lees algo que te deja por alguna razón abstracta, insatisfecho, y piensas o acometes la misión de llenar ese huequito, ya no como el escritor que se volverá famoso a raíz de haber descubierto ese nuevo hilo negro de la literatura. No, sino como el cuate que realmente quería contar eso que nadie le había contado. ¿Pasa eso? Claro, eso es. Esencialmente eso es. En el caso de los poetas, que yo he publicado solamente un poema, yo les tengo una admiración irrestricta, ¿eh? Yo sí digo que ustedes son los de a de veras. Ahora, se podría voltear la definición, y es que más bien no hay escritores de adeveras que no procuren ser poetas. Pero ellos en un solo verso pueden decir lo que a mí me cuestan varios párrafos. Eso me da mucha envidia. Pero me cuestan varios párrafos porque es eso. Lo que yo quiero decir es algo que para mí es muy importante, que creo que no lo ha dicho otro. Ahora, una vez que lo dices, resulta que ya lo habían dicho. Claro. No, en el siglo XVII lo dijo Lope de Vega. Y pero es lindo, ¿no? Porque finalmente eso es parte del entusiasmo en el hecho literario. Siempre habrá muchas formas de decir, quizás sí, como mencionas, Jorge, lo mismo, pero de distintas maneras, ¿no? Sí. Si piensas que las pasiones humanas están contenidas en la obra de Shakespeare, o sea, todas ellas están contenidas en la obra de Shakespeare, y todas las historias han sido contadas, claro. El truco es encontrar la nueva forma de contar la historia. Sí, me referiría a eso, ¿no? Justamente, o sea, todas las pasiones, sí, claro, en la obra de Shakespeare, pero en realidad no todas las pasiones, porque hay tantas formas distintas de sentir lo mismo, ¿no, Tania? Claro. Pues sí, yo creo que lo que cambiaría en último de los casos es como el ángulo, ¿no? Es decir, la perspectiva desde donde miras, ¿no? O sea, todos miramos, todos tenemos como experiencias similares, ¿no?, o sentimientos, pero
un poco la idea es, en la escritura, tratar de dar como un ángulo distinto, ¿no? Digo, cuando lees, eso es lo que buscas, ¿no? Te enamoras de un escritor o te gusta un escritor porque te revela algo que tú ya sabías, pero desde un ángulo distinto, entonces tú lo reconoces, ¿no? Y dices, ah, eso es. Entiendo. Bueno, sí, son 27 letras, ¿no? Claro. Y el teclado del piano es el mismo, más o menos el mismo que usó Beethoven. ¿Sí? Entonces, si tú te compras las obras completas de Bach, ahí está el submarino amarillo, ¿eh? Claro, si le buscas, ahí está metido. Supuesto. Pero el chiste está en que en un amanecer, Lennon y McCartney, desvelados, claro, dijeron, a ver, ¿y qué te parecería esto? Que se llama Huevos Revueltos, porque yesterday se llamaba Scrambled Eggs. ¿No? Sí. Exactamente. Sí, sí, pues sí. Yo creo que es más o menos lo mismo que hacemos nosotros con las libretas. A mí lo que me interesa preguntarle a Benito Taibo y a Tania, que la acabo de conocer, pero a él... Desde hace más o menos 40 años, 50 años. Bueno, 60 pero siempre años, uno conoce a la gente por primera hace vez. Hace dos reencarnaciones. ¿Sabes dónde está? Para mí el interés es si esa adrenalina surge a mano o ante la pantalla. Porque en mi caso es a mano. A ver, tú eres un escritor. Entonces, a mano, de libretas. ¿Estará bien dicho si lo menciono como artesanal? Sí, totalmente. Pre-pantalla. Pre-pantalla. Proto-tecnológico. Exacto. Eso, anda. ¿Tú, Tania? No, yo también. Igual a mano, no. Pues directo a la computadora jamás. Pues a mano. Él sí es pantalla. Yo no, libreto. Yo pantalla. Ah, sí. ¿Por qué? Porque mi oficio es... La primera parte de mi oficio tiene que ver con el periodismo. Claro. Ah, claro. Entonces yo me creo en una sala de redacción donde tenías que escribir en medio de un bombardeo y sigo utilizando la misma lógica. Y la pantalla se convierte... Tiene un solo grave problema. Que no he encontrado la forma de hacer que se quede donde lo dejé. Quiero decir, cada vez que abro el documento empieza en la primera página. Ah, claro. Ah, y eso es gravísimo porque entonces empieza a leer y a corregir de nuevo. La maravilla de ejercer la escritura, ¿no? El hecho táctil, literario, de la manera prehistórica, digamos, sí, es justo eso, que puedes siempre regresar al lugar en el que te quedaste. Sí. Ahora, entre los gajes del oficio, Bioy Casares decía que hay que leerse así. Es decir, si vas a revisar un texto, empieza desde la primera línea. Y Alfonso Reyes, junto con él, en una tertulia, don Alfonso dijo, sí, pero tiene que llegar un momento en que tú dejas de ser tú. Y entonces ya eres tu lector el que dice... Ya no hay que releer el primer párrafo. Jorge, ¿pero no tu editor, tu lector? Tu lector. ¿Aún cuando estás realizando la obra? Yo creo que siempre es ajeno. Ajeno a toda lógica y principios y moral, incluso. Miren, ya hasta le vamos a pegar aquí. Por muy entrañables que sean, pero ese es otro oficio, ¿eh? Yo ya avisoraba que este programa iba a ser delicioso por la conversación que se iba a plantear. Para continuar con ella, bueno, pues vámonos a una pausa y ahorita regresamos, seguimos platicando pues del oficio delicioso que es escribir. Y miren cuántas veces he mencionado ya la palabra delicioso. ¿Será porque realmente nos estamos pasando un momento delicioso? El Supremo Conductor Nacional no confía ni en su sombra, mucho menos en las sombras de los demás. Andan por todos lados persiguiéndolo, acechándolo, asomándose entre los libros y los cuadros, surgiendo estremecedoras la menor provocación. Un Hongan le dijo alguna vez que eran los espíritus de aquellos que había matado o mandado a matar, y que vivían en las esquinas de las habitaciones. El Supremo Conductor Nacional duerme tranquilo, como un bebé. Su habitación es circular, redonda, como el mundo. Ya estamos de regreso, amigos, pues aquí en Triángulo de Letras. Continúa nuestra conversación. Estábamos viendo un avance del libro de Benito Taibo. Querido Escorpión, y si primero el que escribe es, antes que escritor, un lector, ¿qué estabas leyendo de Latinoamérica y de la historia de nuestra región, de la tristísima y a la vez alegre historia de nuestra región que te llevó a generar Arcadia? Si no lo estaba leyendo, estaban rondando por encima de mi cabeza, desde Tirano Banderas, bien, hasta Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier venía y de vez en cuando se asomaba. O sea, lo que quiero decir es un homenaje a todas esas novelas de dictadores que en mi caso no solamente me llenaron de emoción y de lágrimas y de espanto, sino también de ideología.
generaron una forma de ver. Yo nací en un tiempo de dictadores. Los chicos de hoy deben pensar que somos como de otro siglo, sin duda, ¿no? Y este es mi particular homenaje a esas grandes novelas de dictadores y particularmente a Jorge Ibargüengoitia. Somos tan solemnes a veces. Uno agradece tanto el humor, ¿verdad? Ay, hombre, que de repente caiga el humor. Maten a León, te faltó mencionarla en la lista. No, es que por eso lo dije a él, por supuesto. Fíjate que Fuentes y Ibargüengoitia y el boom en una época se habían puesto de acuerdo de que cada uno iba a adoptar a su dictador. Y entonces Fuentes había escogido a Santana, que finalmente se convirtió en ópera, ¿no? Sí. Fallida, pero ópera. Y cada uno, de ahí viene la fiesta del Chivo. Que es una maravilla. Todos habían escogido a uno. Fíjate. Y el Gabo menciona que donde él vivía en París, vivían varios semi-exiliados o abiertamente exiliados latinoamericanos. Y en alguna ocasión Nicolás Guillén gritó, murió el hombre, refiriéndose a no sé cuál de todos, pero todos salieron a la calle creyendo que era su respectivo dictador. ¿Dictador? Que estaban a la espera de que ya cayera. Maravilloso. Pero sí es cierto, el humor también como una vía, una herramienta, una utilidad, pues para emulsionar un poquito la de por sí ya tristísima realidad, ¿no? De la región latinoamericana que reflejas en Querido Escorpión, Benito. Sí, en estos tiempos simultáneamente banales y terribles, que es una mezcla explosiva, véase por donde se vea, pues lo que... escribir una novela desde la perspectiva de un lector, yo me divertí como un enano y eso es lo que pretendo que hagan los que la lean. Sin ningún otro fin, ni que los críticos la alaben, ni hacerme rico, como decíamos hace un rato, bien, ejerciendo mi oficio lo mejor que puedo. Al final también, desproveer un poco de pretensión el hecho literario resulta muy benéfico, ¿no? Y muy satisfactorio, ¿no? En la mecánica. Yo creo que es parte del oficio, es decir, el que se vuelve el engolado, el mamón, está traicionando el oficio. Suscribo. Sí, el que se cree artista se olvida que en realidad somos artesanos. Exactamente. ¿Y te sucede, Tania? ¿Te ha sucedido? Pues, desproveerte un poco de la pretensión de voy a escribir el poema. No, bueno, nunca he tenido esa sensación como de voy a escribir el poema, al contrario, bien, ¿no? Yo creo que la escritura cuando llega lo agradeces, ¿no? Porque es, no sé, en la poesía pasa, me imagino que también en la narrativa es distinto, pero yo no puedo sentarme y decir voy a escribir un poema, ¿no? Si el poema llega justamente a partir de eso, ¿no? Es que es distinto. Decía Oden, ¿no? La poesía ocurre. Sí, ocurre. Y entonces ocurre. Uno agradece como eso, ¿no? Y bueno, claro que hay que estar como trabajando, alertas, leyendo, ¿no? Estar un poco como atentos a que llegue esa posibilidad de escribir, pero... Sí, el hecho de decir voy a hacer un gran libro, pues no. Es decir, es más bien es agradecer que llega a esa mágico posibilidad. Claro. Ahora, sí hay una diferencia, sí, con lo que decía Benito y con lo que ha ejercido él con profesionalismo ejemplar. El periodismo te exige que pues entregues a determinada hora. Y además te exige un tamaño de texto. Así es. Claro. Déjame hacer aquí un paréntesis para traer a la mesa la que a mí me parece una de las grandes frases de Juan Villoro. Dice, el periodismo no es otra cosa más que literatura bajo presión. Exactamente. Así es. ¿No? Llevamos a cabo, y me refiero yo como periodista, la misma mecánica que cualquier escritor, pero con un tiempo determinado. Sí. Eduardo, nos han dicho que el periodismo es un hijo bastardo de la literatura, y eso no es cierto. No, y por supuesto. San Truman Capote está ahí para demostrarnos lo contrario. Es alta literatura. Yo soy devoto de otro que se llamaba A.J. Liebling. Bueno. Y decía, yo escribo mucho más rápido que el que cree que escribe mejor que yo, pero yo escribo mucho mejor que el que escribe más rápido que yo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Mejor frase no hay para mandar al texto de Jorge Fernández. Vamos a conocer un poquito acerca de esta maravilla que lo pone uno tan de buen humor, Un montón de piedras. Y ahorita regresamos y continuamos platicando acerca del bellísimo oficio de escribir. Siguieron entonces unos felices años de éxitos por todo México, llevando nuevos sones y ritmos a los confines más norteños del país. Grabamos otros 7 discos, ya con composiciones de Sonia Rita, que me dedicó, entre las cuales nunca olvidaré, Rubio de Ébano y Pinturas de Amor, y por lo menos un éxito que invadió a todo México. También llevamos el ritmo. Una super salsa que rescata las raíces negras de esta tierra de mezclas y mestizajes maravillosos. Luego vino la debacle. Sonia Rita se enamoró de un sueco más rubio de lo que fui en mi juventud, que además, y para colmo, había llegado a México para ofrecerme un contrato para grabar Jazz Fusion Tecno Contemporáneo.
Con una larga carta que aún conservo, Sonia Rita se despidió de mí y aún me pregunto si extrañará mi negritud. Lo peor es que con ella se desintegró la mítica orquesta Balbo y empezó mi deambular azaroso. De ser un saxofonista con éxito, pasé a ser guitarrista de un trío de cantinas, aunque la mayor parte del tiempo solo tocaba las maracas. Oigan, la maravilla de veras del humor, Jorge. Y yo me he reído tanto leyendo un montón de piedras, pero particularmente quiero que abundemos en él porque, qué barbaridad. La historia de este hombre que es como la némesis de Michael Jackson, el sentido de que él, en lugar de querer convertirse en un blanco de labios delgados y cabello lacio, quiere ser un negro afrocaribeño, color negro ébano. Pues es muy y se opera y lo logra, ¿no? Sí, es muy autobiográfico. Yo todavía no me opero, yo quiero la pigmentación. Yo en realidad, sí, yo en realidad quiero ser negra. Yo quiero ser negra y quiero ser Dios. Entonces, como Dios es negra, pues entonces es un pleonasmo. Pero qué bueno que te divierte. Hay otro que quiere ser enano. Ah, bien, sí, claro. Eso también es verídico. Ese es buenísimo. Mi abuelo Pedro siempre quiso un nieto enano. Y ninguno de sus Jorge? Nietos se lo hemos cumplido. A ver si logramos un bisnieto enano. Pues mi abuelo decía que es lo que le hacía falta a la familia. Un cabrón que se subiera a la mesa y que cantara. Fellini estaría feliz con la familia de Jorge. Sí, sí. ¿Eh? Y una fotografía, o sea, ¿te imaginas? No. Claro, la fotografía familiar sería maravillosa. Enano y albino, ya. Exacto, ya el colmo. Eso ya bueno, ¿no? Como lector, Jorge, antes de acometer el hecho maravilloso de escribir estos cuentos, en fin, de traer estos cuentos, ¿qué tienes siempre como lector? ¿Cuáles son como tus lecturas recurrentes, bueno, como lo que disfrutas? Lo que más leo son cuentos y bien. Por eso escribo muchos cuentos y vengo de una familia en donde el cuento es sinónimo de chisme o de chiste y si no sabes contar un chiste, pues lo echas a perder y si no sabes contar un chisme, pues involucras a alguien inocente también en una lo echas trama a perder, bastante culpable. También sí. Lo echas a perder. O en una de esas hasta lo robusteces, pero de manera involuntaria. Y aquí, ¿no?, voy a decir, bueno, la extensión lógica de todo eso, que creo que lo comparto con Tania y con Benito, que es que en realidad uno lee la realidad de determinada manera. Y nosotros creo que leemos la realidad, igual que leemos libros, de una manera diferente del que no profese el oficio de escribir. Mm. Entiendo. El oficio de escribir te da las herramientas para que tú leas a los demás como si fuesen personajes. ¿Y cada quien tiene una traducción distinta o no, Benito? Sí, me quedé pensando en la metáfora del espejo que me parece hiperacertada. Este espejo que a lo mejor es cóncavo y te lo devuelve gordito. Quiero decir... Puede suceder, ¿no? La realidad puede ser muy flaca. Sí, la realidad es muy flaca, pero gracias a tu espejo cóncavo se convierte en más gordita, más negra, más muchas cosas. Ese espejo es el que cargamos todos los escritores y lo sacamos a la hora a la hora buena, ¿no? Y me interesa muchísimo en el caso de la poesía, Tania, lo sacas a la hora buena justamente, pero de la manera más abstracta que existe en los géneros, que es a través de la poesía, que implica la abstracción de la abstracción literaria, cosa que le confiere una fortaleza enorme como género a la poesía, ¿no? Pues sí, digo, yo vería la poesía, bueno, depende de qué poeta, claro, ¿no? Pero bueno, la poesía también, como síntesis, ¿no? Como condensación, pero no estoy segura de tanto como abstracción, porque creo que la poesía maneja como lo concreto, ¿no? Sí. A mí me gusta la poesía en ese sentido, ¿no? Más que la poesía que maneja como ideas o como estas abstracciones, como la poesía de lo concreto, de lo cotidiano, de lo no muy lo material. Pero muy... Claro. Pero qué curioso, porque yo como lector, y hace un rato estábamos platicando un poquito acerca de varios poetas, yo siempre la leo como un territorio abstracto que más me abstracto. Alimenta muchísimo, pues, aún siendo concreta, pero yo siempre lo leo de esa forma, no. Y es lo que disfruto, ¿no? Recuerdo el poema más corto que existe, de Ungaretti, que es más concreto, no puede ser. Me ilumino de inmensidad. Me ilumino de inmenso. Sí, me ilumino de inmenso. Ahí está. Muy concreto, ¿no? Es que es una maravilla. Hay una concreción tangible, pero también claro, hay un también espectro está lo abstracto. Otro. Yo por eso subí de peso. Pero un poeta es una Por andar leyendo eso. Eduardo. Por andarte iluminando de inmensidad. En los tacos, aquí en las cuadras. Gran nombre para una taquería, ¿no? La iluminada, ¿no? O la inmensidad, perdóname, Benito. Un poeta es un alambique, que lo que va haciendo es el destilado, ¿no? Sacando de todo eso que lleva adentro, ese destilado precioso que se guarda en una perfumera o en una pequeña copa. Yo por lo menos así
lo veo. Claro, pero fíjate qué agua de azar que lo digas. Yo estaba a punto de mencionar al Conde Eros, que era un cubano que se volvió personaje de la última novela, lamentablemente la última, de Liceo Alberto. El Conde Eros era un orfebre de la palabra. El oficio de escribir también te obliga a que tengas tanto cuidado como si estuvieras escribiendo en un linotipo. Y entonces, como en el alambique, cuando cae esa gota destilada, en el linotipo antiguamente caía el plomo. Exactamente. Fundido. Y no hay manera de corregir. Así o si es. Corriges, metes en un lío toda la imprenta. Entiendo. Y el Conde Eros nunca tuvo un solo error. Qué bonito, qué bonito. Bueno, fíjate, concretarse a ello como un parte de la disciplina máxima, ¿no? Del hecho literario, sí, pero también editorial, sí, ¿no? En general. Pero es parte del oficio. Qué también maravilla. Yo tengo otra pregunta para Tania y para Benito, porque en mi caso, parte del oficio es leer en voz alta. No solamente leer en silencio y subrayar. Leer en voz alta. Claro. A mí me intrigan los poetas que no leen en voz alta. Sí. Bueno, yo creo que la poesía se tiene que leer siempre en voz alta, ¿no? Porque la poesía es sonido, ¿no? Es, pues claro. Digo, es imagen también es concepto, pero sin todas las resonancias que uno va de alguna manera suscitando con la lectura en voz alta, pierdes la mitad del poema, ¿no? Entiendo. Rápidamente, Benito, porque se nos está acabando el tiempo. No. Ya sabía yo que iba a ser complejo. Dime. No, que tiene toda la razón. Y la pierdes. Y la pierdes para siempre. Cuando no lees en voz alta, cuando no estás leyendo lo que estás escribiendo como poeta, puede ser tan fallido que de dramático... Puf. Qué maravilla todo lo que hemos sacado acerca del oficio de escribir. La pena verdaderamente lastimosa es que pues ya se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle a ustedes, en primer lugar, que nos hayan visto. Tania, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, ¿no? Gracias por el programa. De verdad, muchas gracias, Jorge, querido. Hombre, gracias a ti, enhorabuena y suerte. Larga vida al triángulo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Benito Taibo, muchas gracias. Eduardo, un placer. Siempre es un placer estar contigo. Y amigos, no me resta más que agradecerles a ustedes el favor de su presencia. Aquí nos vamos a mirar nuevamente la semana entrante, pero más que mirar, vamos a conversar. Triángulo de Letras, el lugar en el que cuando se reúnen inteligencias como las que hemos tenido hoy, afortunadamente, híjole, la verdad es que se va uno tan contento. Esperamos que ustedes se vayan con la misma sensación. Aquí nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.